Hola, ¿qué tal? Bueno, como veis vengo a cara lavada porque vamos a utilizar productos de maquillaje delante de cámara. Y bueno, como os dije por Instagram, en vez de ponerme aquí a contaros historias, ya sean mentales o ya sean de mi vida, pues creo que puede resultar más entretenido que os las cuente mientras me voy maquillando. Así que por eso este vídeo se llama Maquilloterapia, porque voy a hablar de cosas mentales. Si en otros vídeos os cuento otras historias, como cómo organicé un festival de los 90 en mi pueblo y otras historias, pues se llamará Maquilla y Habla porque no tendrá contenido mental. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo se creyeron en noviembre cuando fui a urgencias que me había dado un ictus y me ingresaron para hacerme las pruebas correspondientes para saber si me había dado o no. Así que vamos a comenzar. Bueno, todos los productos los vais a tener enlazados en la caja de información y si hay códigos de descuento, pues también, porque os voy a enseñar productos de YesStyle, que en YesStyle sí que hay código de descuento que en YesStyle podéis poner dos códigos, el de afiliado, que el mío es Spirit 222 y el código que tengan en ese momento en la web, y se acumulan los dos. Y bueno, voy a comenzar por este producto de aquí de Misa, que yo me lo cogí en Nier, pero ya no está en Nier, es cosmética coreana, Misa es una marca muy conocida de cosmética coreana, y es la Signature Grinkle Fill Up BB Cream, y tiene SPF del 30. Y 7, PA ⁇ 12 meses de caducidad. Y cuando os la enseñé en otro vídeo, no me acuerdo dónde o por redes, eh, os puse que la había encontrado en Amazon. Pero creo que también está en Stylevana, Stylevana lo conozco porque me cogí eh, ya hace tiempo esas cremitas que mmm, valen para toda la cara. Pero eh, se pueden usar, yo lo uso en el contorno de ojos que me cogí tres, aunque una se me ha perdido. Y luego contactaron conmigo para colaborar. Y cuando íbamos a cerrar la colaboración de productos que me iban a enviar y tal, me dice la... Chica encargada de la colaboración, que no puedo colaborar con ellos porque no envían a España. Digo, pero si yo he hecho un pedido y soy de España, dice ya, pero ahora no enviamos. Pero sí que siguen enviando porque vosotras seguís pidiendo. No sé si volver a contactar con ella y decirle, oye, que si enviáis a España. Bueno, la historia es que esta BB Cream me gusta muchísimo porque perfecciona mucho la piel, es muy cómoda y deja la piel preciosa y además aumenta la protección. Yo ya tengo mi tratamiento aplicado y mi protección solar de SPF 50 de mi marca, que es la que siempre uso, y a ver si no me he pasado de cantidad porque con poquita cantidad es suficiente y me la voy a aplicar. Con las manos. Y bueno, os cuento la historia: es que cuando vine del verano, en septiembre o así, pues tenía la ansiedad muy elevada. Me daban como ataques de ansiedad, cuando a mí nunca me han dado. He tenido ansiedad que da blanquecina, pero luego se asienta en la piel y queda bien. Aunque en el verano no la voy a poder usar, pero deja un acabado precioso de piel perfecta. Y tiene bastante cobertura, aunque es una BB Cream, Bueno, pues eso: yo me estaba tomando ansiolíticos, pero es que con la diabetes es todo muy complicado. Entonces, como tenía descontrolada ahí el azúcar, la pastilla no me hacía el efecto. Que me tenía que hacer. Así que le dije que me la quitara a la médica. Y mi médica es muy maja y me hace caso en lo que le digo, porque además sabe que soy un poco cabezona. Entonces, al tiempo, que no creo que tuviera nada que ver con quitarme la pastilla, empecé a ver borroso. Y cada día veía más borroso el móvil, me tenía que alejar, como que no enfocaba, como una, como una cámara que, que, que no enfoca bien. Que no enfoca bien. Me tenía que volver a mirar, cerrar los ojos para que enfocara bien, bueno, y así, cada día peor. Y luego sentía como la lengua no dormida. Pero, como un cosquilleo raro, como cuando te, se te está despertando la lengua si se te ha dormido cuando has ido al dentista, una cosa rara en el paladar y en la lengua. Y lo de la vista, total que mi hermana me dice: Bájate a urgencias porque no sea que, que te, algo de la vista y tal. Aunque lo de la lengua era raro, pero bueno, digo yo, yo que sé, tampoco le di mucha importancia. Total que me bajé a urgencias y nada por la mañana, con intención de luego ir a por la niña y tal. Me hicieron un TAC, el TAC salió bien, me hicieron varias preguntas, varias pruebas de sí, como eso así haciéndome muchas preguntas eh, me miraron que no fuera de vértigos los oídos que digo pues podría ser no porque es que iba por la calle como no me mareaba pero iba como como rara aturdida lo de la lengua y aturdida no sé no me mareaba pero estaba como muy rara bueno la cosa es que me hicieron todas esas pruebas y le digo a mi hermana pues creo que ya ha salido todo bien me he manchado la ceja me lo voy a quitar con un bastoncillo y agua micelar bueno ya estoy ya me quité la base que me había metido un poco en la ceja pues ya que digo lo de la ceja, me voy a hacer las cejas con este producto de aquí, que ya os hablaré más de él en redes, solo lo he usado una vez, lo voy a usar por segunda vez ahora. Y eh, pues eso, ya me habían hecho todo y decían: Bueno, pues ha salido todo bien y demás. Y digo a mi hermana: bueno, pues ahora me llamará el médico, me explicará que ha salido todo bien y me mandará para casa, me dará el alta. Y a mi hermana, ah, vale, pues guay. Pues total, que me llaman, me meten en una sala y viene una chica con un palito, hay que darlo como a contrapelo y luego ya lo, lo peinamos. Fija mucho esto, es como una gomina. Yo lo cogí en Amazon. ¿Veis cómo fija que deja los pelos ahí? No sé si lo veis, para arriba. Y eso, me mete en una sala una chica que sería enfermera o lo que sea, yo creyendo que me iba a dar el alta, claro. Y me dice, te voy a hacer una prueba del COVID porque los neurólogos te quieren ingresar. Bueno, a mí se me aceleró el corazón, me entró como un miedo, como una impresión, me entraron ganas de llorar, yo allí sola, bueno... Los neurólogos te quieren ingresar. Bueno, bueno, es que a mí, o sea, me quedé tiesa, tiesa, como un miedo. Me entró una impresión. Me llevaron a la habitación, me dijeron sal para afuera y a ver si eh, tienes que gestionar algo, porque hasta dentro de una hora más o menos o así no te ingresarán, que te asignen una habitación y demás. Bueno, siempre me doy prebase. Últimamente estoy usando esta de Ardeco que en mi párpado graso va fenomenal. La tenéis en Amazon a muy buen precio, a 7 euros o algo así, y dura la vida y va muy, muy bien. Salgo para afuera, yo tenía el coche en el garaje. Del en el garaje, en el parking del hospital, entonces pues lo tenía que sacar de allí y tal, pues lo gestiono con mi hermana, sacarlo, ir a buscar cosas para el ingreso a casa, para lavarme la cara, para hidratarme la cara, y cosas. Y me ingresan. Y tardó un poco en ir el, el neurólogo. Y cuando fue, yo es que estaba muy asustada, y como que me quería ir para casa. Entonces le digo, pero si han salido todas las pruebas bien, ¿por qué me habéis ingresado? y Dice, porque te queremos hacer una resonancia con contraste de la columna y de la cabeza. Le digo, pero si seguro que. Estrés y ha salido el tag bien y todo. Yo, para que me dejara irme y dice: Sí, posiblemente sea estrés, pero queremos asegurarnos de que no sea una cosa más grave y entonces por eso te queremos hacer esa prueba. Y te tenemos que ingresar porque si no, esa prueba mmm, tiene una lista de espera de seis meses o más y mmm, te la queremos hacer ya por si acaso es una cosa grave. Y para poderte la hacer ya tienes que estar ingresada. O sea que yo estaba allí normal, yo no me encontraba mal ni nada, simplemente era que me tenía que tener ingresada para poderme hacer esa prueba. Esto era un miércoles, entonces. Entonces esas pruebas las hacen los miércoles y los viernes y como el jueves por la tarde me dijo el jueves por la tarde ya sé si te van a hacer la prueba el viernes o no. Entonces si no te la van a hacer, si quieres te dejo irte a casa si vas a estar en Salamanca Ciudad y vuelves a ingresar el domingo. Y digo, ah, pues mejor porque así me organizo yo mejor y demás. Y entonces como el, ese viernes no me la hicieron, el domingo volví a ingresar. Bueno, al final estoy aquí parada sin seguir haciéndome el maquillaje. Ahora en la piel me voy a poner este colorete de aquí que como veis es clarito, clarito, es de Yes Style, me lo enviaron de Yes Style. Para que lo probara. Yo habría cogido otro tono, pero bueno, ellos me enviaron este tono de aquí. Es el 03 Dolceto Lavander. Y creía que no se me iba a notar, pero, pero sí que se nota. Así que me voy a poner un poquito por aquí. Es como textura mousse. Como es clarito, pues no hay que tener tanto cuidado. Entonces, pues nada, el fin de semana me fui para casa y el domingo volví a ingresar. Y la verdad es que tenía la ansiedad muy alta. Bueno, el lunes estaba que me tiraba por. Bueno, bueno. Que decía yo que no sé qué, no sé qué me dijeron o algo, digo que me tiro por la ventana, ya lo que me faltaba, que bueno, bueno, una cosa exagerada, exagerada, ya os he dicho en otros vídeos que a mí cuando me da la ansiedad me enfado mucho, me enfado mucho, la verdad. Me lo subo por aquí y veis, sí que se nota. Y parecía muy, muy clarito. La verdad es que en cámara siempre lo veo como más subido y aquí está muy natural. Me doy un poquito en la nariz y se fija muy, muy bien. La verdad es que me hubiera gustado otro tipo de tono porque este, ahora en cuanto me dé un poco el sol, ya no se me va a ver. Y para los ojos me enviaron este lápiz de aquí de la marca Uni con dos Ns y con Y. Y es pues un marrón chocolate que la verdad no tenía ninguno. Un marrón chocolate así, y bueno, por dentro del ojo por las líneas de agua, me lo apliqué el otro día y no me gusta, porque da aspecto como enfermizo del ojo, vale, entonces me lo voy a dar a ras de pestañas, para hacer un mini ahumado a ras de pestañas difuminándolo con el dedo mismamente bueno, pues eso, y también influía que en el informe que ellos tenían, allí tenía una cantidad de insulina que ponerme, que no me dejaban ponerme la insulina yo, me la tenían que traer ellos y ponérmela delante de ellos, bueno pues tenían una cantidad de insulina pequeña no sé por qué, en el informe que tenían, y decía que en ese informe ponía eso, venían las enfermeras y le digo, pero no ves que tengo el azúcar a 300. Digo que esa insulina es poca, que me estoy poniendo más, pero es que en el informe pone esto, ya, pero yo me la tengo que regular en casa, tal, según las indicaciones de mi endocrina y de mi médica. Y ahora pues tengo más, me voy a poner un poco a ras de pestañas inferiores también. Pero nada, como ellos le ponían en el informe esa cantidad, pues me daban esa cantidad y el azúcar a 300 durante todo el tiempo que estuve en el hospital. Entonces eso hace también, a veces, porque a mí otras veces la tengo alta y no estoy de mala leche, ni tengo la ansiedad subida. Ahí me voy a poner un poquito de corrector que se me ha olvidado. Voy a usar este de Revolution. Dicen que es hidratante, pero a mí no me parece tan hidratante. Es el Ultimate Radiant Under Eye Concealer. Y nada, yo lo que quería era irme de allí, la verdad. Cuando ingresaron el, el miércoles, cuando fui a urgencias, me pusieron en una habitación individual. Y claro, me dijo él, lo único que si te vas para casa, si te quieres ir el fin de semana, cuando vengas, igual no tienes una habitación para ti sola, individual, sino que te toca en una compartida. Digo, bueno, pues me arriesgaré. Y efectivamente, cuando ingresé el domingo, me tocó en una compartida con una señora muy maja, que iban sus dos hijas a quedarse con ella, pues una noche cada una, y eran muy majas. Aunque yo creo que al principio, porque yo no me cortaba, cuando estaba de mala leche allí, el lunes ya os digo, diría... Esta chavala está un poco loca. Menos mal que están las ventanas cerradas. Que a eso me agobiaba mucho también. Que no se podían abrir las ventanas. No sé por qué no se podían abrir las ventanas. Estaban todas cerradas de todo el hospital. Y eso me estaba agobiando. No poderse ventilar la habitación con aire fresco de la calle también. Bueno, que eso que, que pensarían ellas. Menos mal que no está la ventana que se pueda abrir. Porque si no, esta chavala se tiraba para abajo. Y la señora. Eh, tenía 80 años o por ahí la habían ingresado igual que a mí, porque el TAC había salido bien, pero se creían que le había dado un ictus ella sí que el ojo se le había desviado un ojo y le tenían puesto un parche nos hicieron la prueba las dos, el miércoles la resonancia con contraste y tal, que eh, muy agobiante y mucho frío, hacía allí en esa sala y, y, y luego metido por aquí el contraste que veías, sentías como te iba subiendo por las venas o por donde fuera un líquido frío, Uf, daba un poco de asquete, pero bueno pues eso, la resonancia salió bien, nos hicieron a las dos la resonancia, a las dos nos dieron el alta el miércoles y a mí salió que todo bien. Me dijo el neurólogo: Bueno, pues es estrés, te tienes eh, ansiedad, te tienes que tomar la vida pues más tranquilamente. Y la señora le salió en la resonancia que sí que le había dado un mini ictus. Que las dos teníamos, bueno, a ella se le había desviado un poco el ojo, pero los síntomas venían a ser más o menos los mismos y los dos estábamos allí perfectamente en el hospital. Ella, pues bueno, es, un, es una abuela y a una le salió que sí le había dado el ictus y a la otra no. Pues ella le, le dieron las pastillas que se tenía que. A empezar a tomar o lo que fuera el tratamiento y a las dos nos dieron el alta el miércoles igualmente y bueno, luego hablando de esto con gente a ver, voy a seguir con el maquillaje, como veis he oscurecido un poco a ras de pestañas es bastante, tira como a rojizo el lápiz, por eso no vale para la línea de agua porque te hace ese efecto de ojo un rojo enfermo, y ahora con este delineador de aquí, de la marca Moni, que también es cosmética coreana y la podéis encontrar en YesStyle, me voy a hacer una línea a ras, nada posándolo encima de las pestañas superiores no voy a hacer rabillo ni nada de nada, y bueno eso luego hablándolo con gente de mi alrededor que la verdad es que, como sociedad, estamos de la cabeza bastante mal. No sé, bastante mal. Porque yo no me imaginaba que tanta gente de mi alrededor estaba con ansiolíticos y había tenido movidas mentales y todo eso. Y una persona me dijo que hace años le había pasado lo mismo por el estrés, por la ansiedad, y se le había paralizado la mitad de la cara. Y era estrés. Hay que tener mucho cuidado con el estrés y la ansiedad. De verdad, hay que tratarse en psicólogo, hay que decírselo al médico de cabecera. Mi médica de cabecera es maravillosa si me tiene que mandar al psicólogo de la seguridad social me manda que por cierto he ido al psicólogo de la seguridad social y eso os lo contaré en otro vídeo mi experiencia vale porque por comentarios de gente de salamanca que decían que ahora no te mandaban al psicólogo que tal que no se sé quede la seguridad social que sí que es muy espaciado que puede tardar meses aunque a mí me citaron de una semana para otra pero a mí sí me sigue mandando yo creo que dependerá de tu médica de cabecera de tu médico de familia porque a mí me han mandado bueno pues eso ya os lo contaré en otro vídeo a ver por dónde me he quedado que eso, o que si se Sentís que tení, que, tenéis, que no estáis bien mentalmente, acudid a vuestro médico de cabecera por si os puede ayudar con algún tipo de ansiolíticos, porque ahora las pastillas, antes eh, las pastillas mentales, por decirlo así, las que te regulaban mentalmente, tenían muchos efectos secundarios: te inflamaban, eran adictivas, se engordabas, se te hinchaba la cara, bueno, muchos efectos secundarios. Y la que me tomo yo y, ot y otra que me he tomado que era antidepresiva, esta es ansiolítica, aunque también te ayuda con la depresión porque se regula la serotonina, no tienen efectos Secundarios, bueno, una sí, que te duermes, vamos al tomarla caí ahí a las la, la 9 de la noche, dormida como me la tomé en la cena, pero la otra no y no tiene ningún tipo de efecto secundario. Bueno, eso si no ir al psicólogo, pedirlo por la seguridad social, ir a un psicólogo privado, pero no lo dejéis pasar porque es muy peligroso. Es que es algo mental que te afecta en el cuerpo físico. Ya os digo que esta persona me dijo que se le paralizó la cara y era por estrés, claro. Lógicamente, también se creían que te había dado un ictus. Y respecto a esto de lo delictus, yo creo que si esto. Hubiera pasado antes del de COVID, no me habrían. Eh... Ay, ahora me voy a dar. Ah, esto de aquí es un brillito que dice tinte, pero es que a mí me parece un gloss, no me parece tinte, la verdad. Lo voy a poner en la mano y al final del vídeo vemos a ver si ha teñido o no. Y es un color bastante clarito. Lo voy a poner aquí y es que es muy traslúcido. Es que es como un gloss. Mirad, ahí huele a manzana verde. Sí, levemente, pero a manzana verde. Bueno, eso ahora lo vamos a usar, pero me voy a acabar en el ojo, ya con ese delineado y tal. Ahora me voy a dar máscara de pestañas, pero antes mmm, me voy a dar esto de aquí, que también es cosmética coreana de Yes Style. Y bueno, a ver qué tal queda. Es un delineador, pero yo me lo voy a aplicar así como a modo en el párpado móvil para darle una gracia. A ver qué tal. ¡Uy! ¡Uy, qué bonito! ¡Qué bonito queda! Pero creo que esto quedaría mejor. ¿Lo veis? encima de algún ahumado más potente tiene que quedar chulísimo entonces eso si sentís que no estáis bien pedid ayuda al médico de familia le contáis si os queréis medicar que os medique si que os pida eh, para mm, el psicólogo de la seguridad social, aunque tarde en daros cita, buscar un psicólogo privado. Yo, si sois de Salamanca, os puedo recomendar la mía si queréis. Me escribís por privado y os lo digo, porque es peligroso. Es peligroso mantener en el tiempo estados de ansiedad, de estados de alerta, porque esos estados de alerta son para mm, el cuerpo, es sabio. Y la ansiedad es para, en un estado de peligro, que nuestro cuerpo se prepare para actuar, ¿vale? Pero en un estado de peligro no podemos estar constantemente todo el día, durante un montón de días, en ese estado segregando cortisol y todas eh, las cosas que hace el cuerpo para ese eh, momento en el que se siente atacado. Eso luego tiene consecuencias que pueden ser muy graves. Muy graves. Ah, lo que iba, que si esto me hubiera pasado antes del COVID, yo creo, y lo he hablado con personas y están de acuerdo, que no me habrían ingresado, me habrían hecho el TAC, el TAC ha salido bien, que en el TAC si te ha dado un ictus se debería de ver, pero bueno, si es un mini -ictus igual no, como le pasó a la señora compañera mía de la habitación, que el TAC le había salido bien y luego en la resonancia, era resonancia, ¿no? Sí, ya le salió que sí que le había dado un itus. Pero eso, porque a raíz del COVID, ya lo he visto en varias noticias. Se ha aumentado el caso de ictus en personas jóvenes, 30, entre 30 y 40 personas jóvenes. Entonces, por eso yo creo que fue la razón del ingreso, por ese aumento de casos de ictus en personas jóvenes a raíz del COVID. Si esto me hubiera pasado antes del COVID, al ver el TAC bien y todas las pruebas que me hicieron, que estaba bien, yo creo que me habrían andado para casa, la verdad. Pero bueno, hay gente que dice que qué suerte de que me tocara ese neurólogo que quiso hacerme esa prueba para asegurarse de, de que no hubiera sido un ictus, la verdad. Y no había dicho, bueno, pues ha salido el tag bien, pues para casa. La verdad es que si todos los médicos fueran así de preventivos, como este que me tocó a mí, el neurólogo, se podían evitar bastantes desgracias, como fue el caso de mi madre que le dio un, un infarto bastante grave, cuando llevaba, había ido el día antes a su médica de cabecera, le había contado todos los síntomas que tenía y, le di, y la mandó para casa, ni siquiera le hizo un electro, cuando los síntomas claros de luego allí en el hospital, cuando a mi madre le dio el infarto, nos dieron un folleto y todos los síntomas que allí venían de infartos en mujeres, que son diferentes los síntomas a los infartos en hombres, que eso yo no lo sabía, hasta que nos lo explicaron allí en el hospital, pues eso, mi madre le había explicado a la médica de cabecera todos esos síntomas el día antes. Y la mandó para casa. Cuando esos síntomas lo debería de saber la médica de cabecera y decir, uy, estos síntomas vamos a hacer un electro, que los tienen en los centros de salud. Y ya habría visto que mi madre estaba a punto de sufrir un infarto y se habría evitado el sufrirlo de verdad a la mañana siguiente. Bueno, total, que mi madre se podía haber muerto porque era un infarto grave. Pues la médica de cabecera, ya me he desviado del tema. Cuando fue porque mi madre ni la quería ver, porque claro, por su culpa casi se muere. Le dijo: Es que quiero que venga a hablar conmigo antes de cambiarse de médico de cabecera, decía la médica de cabecera. Y cuando fue mi madre allí, le dice: Es que mm, somos humanos, todos tenemos fallos. Tócate las narices, María Manuela. ¡Tan campante! Yo soy médico de cabecera y por no hacer caso a una paciente. El día antes, al día siguiente, le da un infarto que casi se muere. Y mira, yo se me cae la cara de vergüenza. Tenía un remordimiento de conciencia que no querría volver a ver a esa persona. Y está así, no, que venga, que venga, que la quiero ver. Hombre, que todos tenemos fallos, que tal. ¡Tan campante! Bueno, en fin, me he desviado del tema. Pues eso os digo, que de verdad que si no estáis bien mentalmente, me lo voy a aplicar solo. Es el tinte este, a ver qué pigmentación tiene. Casi no se nota, ¿eh? Casi no se nota en mi labio. Que acudáis a un profesional si no estáis bien mentalmente, que vayáis a vuestro médico de familia, que si vuestro médico de familia no os haga caso os cambiéis, porque yo antes de tener a mi médica de familia de ahora tenía otra, que no me hacía ni caso, es que no me ponía ni las recetas bien de la insulina, bueno, bueno, bueno. Y la enfermera ya ni te cuento, porque yo tengo el sensor para leer la glucosa y te lo mandan al centro de salud cada mes, bueno. Unas trifulcas para que me diera los sensores que vienen a mi nombre, que la marca, que está financiada por el Estado o lo que sea, la marca manda al centro de salud dos sensores, que son los que usas al mes porque son 14 días cada sensor, al mes a mi nombre. Y esta mujer no me los daba, bueno, y ya me cambié. Puse una hoja de reclamaciones a la enfermera y mi médica ahora, mmm, o sea, estoy encantada, me hace caso en todo lo que le digo, tanto de cómo me siento, eh, me trata globalmente, no solo tiene en cuenta pues como el endocrino, sobre todo una sustituta que hay ahora. Que me han puesto que solo tiene en cuenta lo suyo, lo de endocrino, sin embargo, la de. Por ejemplo, la diabetes. Cuando la ansiedad. y los estados estos mentales. En los que yo me muevo. <laughs> influyen mucho en la glucosa y en todas las hormonas del cuerpo. Entonces no lo tiene en cuenta. Mirad, al final sí que ha quedado chulo. Mm, y es muy cómodo. Tiene. No es mm, gloss. Tiene efecto como de aceitito. Mm, muy cómodo, muy guay. El otro día me lo puse encima de un perfilador. Y ahora me lo voy a retirar de aquí para ver si tiñe o no. Bueno, bueno, un poquito tiñe, pero vamos, no mucho. Me voy a sellar la cara y me voy a coger un poquito de bronceador. Mirad cómo está la piel de jugosa y de brillante. Y ahora me voy a dar un poquito de bronceador de los Butter Bronzer de Physicians Formula, que yo me los compraba ni es porque valían 8 euros o algo así y las han subido muchísimo de precio. Pero los tenéis ya en Druni y tal, y están súper bien. Ay, huelen, huelen muy bien. A una cremita de verano huelen. Y lo voy a aplicar así un poquito debajo del colorete. Y le voy a dar un poco aquí en el párpado. Para enmarcarlo un poco. La máscara de pestañas es de la marca Amis. Que también es cosmética coreana. Y yo me la compro en ERF. La que he usado. Me gusta muchísimo. Porque dura mucho. Y no, no me traspasan. No se me deshacen las puntitas de la pestaña en el párpado. Al cabo de las horas. Que eso me lo hacen muchísimas máscaras. No sé si me he quedado a medias de... ¡Hala! ¿Cómo se ve ahí desagerado el contorno, Dios mío, de mi corazón? No está así en persona, no sé la cámara que hace, pero no está así. Me voy a afinar un poquito la nariz. Que no sé si me he quedado a medias de algo, pero la conclusión de este vídeo, que tengáis mucho cuidado cuando sentís... En tiempo prolongado, porque vale que estéis unos días pues, más ansiosas, más nerviosas, con más estrés o lo que sea. En tiempo prolongado, un estado mental en el que no os sentís en paz y a gusto. Porque al final eso se refleja en el cuerpo y podéis tener consecuencias graves. A mí no me había dado un ictus, pero puede ser que, me, que, 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 que te pueda pasar eso también. Y me voy a sellar con estos polvitos de sigla, estos de aquí, y con una brochita un poquito más tupida, porque quiero grabar. Y si no con los focos se ve la cara más brillante de lo que está en realidad. Disimulan bastante el poro, son muy finitos. No me ha aplicado iluminador. Uy, los labios me parece que han quedado preciosos, eh. Me gusta muchísimo la sensación. Mucho, es como un aceite densito. No sé, muy cómodo, la verdad, muy cómodo. Me voy a cambiar la forma de peinarme. Lo grabaré en un vídeo para Instagram ahora. En un rato que voy a grabar varias cosas de contenido durante esta mañana Y bueno pues así ha quedado el rostro Como de este lado no tengo luces Se ve más intenso este lado que este de aquí ¿Veis? Tenía que ponerme un foquito aquí de este lado Para que se igualara más Pero no está para nada exagerado el contorno No sé por qué ahí en vídeo se ve más exagerado Lo sello así un poco Y la verdad que de los cuatro productos que me han enviado desde yes Style, Que son estos cuatro de aquí Este me ha gustado porque me parece que es un brillito muy... Muy bonito y deja bastante cantidad de brillos. O sea que sí valdría como delineador. Porque es que yo no confío mucho en los delineadores que tienen brillitos y además gordos como este. Porque tú te vas a hacer la línea y eso va a quedar un brillo aquí, otro aquí, otro aquí. Vamos, que no se va a ver una línea. Pero este parece que deja bastante cantidad de brillitos como para así hacer una línea. Lo probaré en otro vídeo. Pero desde luego que es muy bonito para ponerlo así encima de ahumados o solo. Tal. Es muy bonito y como que torna sola. Sí, es muy bonito. Luego, esto de aquí el otro día no me gustó tanto que me lo puse encima de un delineador, pero ahora solo me parece que ha dejado los labios preciosos. Preciosos. Esto con un delineador un poquito por fuera del labio, tienen que quedar unos labios chulísimos. El colorete, bien, la fórmula me gusta, pero el color, pues este tampoco es que me encante. Me lo cogería un tono más tostado o algo así. Y el delineador, vale, está bien si queréis un marrón chocolate, pero tened en cuenta que no os vale para dentro del ojo porque tira a rojizo, en concreto este de aquí, que no sé si pone el tono, no pone el tono, la verdad. Os dejaré el enlace abajo, pero solo valdría para fuera, para hacer bases de ahumados, para hacer un delineado, para hacer un mini ahumado a ras de pestañas como yo. Se fija bien, pigmenta bien, no es ni muy cremoso ni muy duro. Vamos, que está bien y yo creo que será bastante económico, que serán bastante económicos todos los productos. Os dejo enlaces abajo. Y bueno, también voy a usar, que lo tengo aquí, también es de Cosmética Coreana, esto me lo cogí yo en un pedido a YesStyle Style y va bastante bien aunque el olor no me gusta, la bruma es muy agradable y fija muy bien el maquillaje. Es el All Day Tige Makeup Setting Fix de So Natural, de la marca So Natural, y es como una laca. Tiene una bruma, pero es que el olor huele más raro. Tiene una bruma muy fina, muy fina, muy fina y fija muy bien el maquillaje. Así que este os lo recomiendo que ya lo llevo usando bastante tiempo. Bueno, y nada más, espero que no haberme quedado a mitad de ninguna historia, pero lo de, que es lo delictus y por qué me ingresaron y qué me hicieron y todo eso, creo que esa historia sí os la he contado completa, así que lo dejamos aquí. Espero que os haya parecido buena idea este formato de vídeo, de maquillarme pero contaros historias. Dejadmelo en los comentarios, porfa, para hacer más. Un besazo muy fuerte, muchas gracias por verme y nos vemos en el siguiente. Adiós.